No secret. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Esto es Sin Encierro en directo desde Reflector y también vía Tribu. Hoy día tenemos un programa particular, pues porque hoy día no está eh, Soraya Rengifo y ya voy a hacer el programa yo. Y estamos en una encrucijada muy eh, importante, sobre todo para el cine peruano. Vamos a comenzar hablando de eh, varias cosas que están pasando, pero eh, no queremos dejar el contexto internacional. Lo primero que voy a hablar en este popurrí cinéfilo en el cual ya estamos es que se acabó la huelga en Hollywood. Eh, este evento que ha tenido tantos meses paralizada la industria por fin llegó a su fin y eh, han sido, creo que 150 días estaba leyendo de eh, negociaciones y de tratativas, ¿no? Que ha culminado de una buena manera. Eh, los acuerdos a los que se han llegado tienen una vigencia de tres años y eh, pues eh, representan unos cambios muy importantes en la forma en que se va a trabajar al a, alrededor de, de muchas producciones. El punto más importante es que los guionistas de Hollywood han logrado imponer condiciones a los gigantes del streaming. Lo estoy leyendo una nota de hipertextual. ¿En qué consiste esta imposición o esta negociación exitosa que han obtenido? Que eh, según, estoy leyendo, según el nuevo contrato publicado por el sindicato de escritores, el eh, Writers Guild of America, las películas que se desarrollen para plataformas como Netflix o Disney Plus con un presupuesto de 30 millones de dólares o más tendrán que pagar una compensación mínima inicial de 100 mil dólares por una historia y un guión a su escritor. Esto representa un incremento del 8%, del 18% en comparación con el acuerdo previo. A esto se le suma una subida del 26% en la base de residuales. Este eh, porcentaje de que le va cayendo a los eh, guionistas, etcétera, por el trabajo realizado eh, a partir de la eh, emisión nueva de estos contenidos. ¿no? También los guionistas van a recibir bonificaciones basadas en la audiencia generada por los contenidos de streaming. Esto es lo más importante para mí de eh, este acuerdo porque. Las cifras de audiencia en realidad eh, no se conocen desde el de lado del streaming. Siempre se ha tenido que confiar en lo que Netflix, Amazon, Hulu, etcétera, eh, compartan, ¿no? Y generalmente son cifras interesadas porque dicen, pues nuestra, nuestra producción es lo máximo porque tenemos tantos millones de audiencia, tantos millones en el episodio tal, ¿no? Pero no hay una manera independiente de verificar esas afirmaciones porque eh, son cifras privadas, ¿no? Al lograr este acuerdo, lo que se está haciendo es que eh, al determinarse los porcentajes para que las personas que han trabajado, para que los escritores reciban sus bonificaciones, ese cálculo se tiene que hacer sobre el monto total. Entonces, ahora por fin se va a conocer las audiencias eh, que tienen la, las nuevas producciones del streaming. Esto es eh, una novedad vamos a ver qué ocurre, eh, por fin se van a transparentar varias cifras, puede haber algunas sorpresas por ahí, pero lo cierto es que esta huelga acabó y viene algo de paz también para los distribuidores y, y, y nos aclara el panorama también al mundo audiovisual porque varias películas estaban postergando, algunas películas estaban que se iban a escenar este año, se pasearon para el, se pasearon para el próximo año como por ejemplo Duna, este, que estaba ya para ahora y ahora se va el, do, el 2024 y esto era porque pues teníamos eh, la necesidad de alfombas rojas, junkets este, eh, con los medios, ¿no? este, Vuelven las series por fin, se van a poder reanudar las filmaciones, las, las, este, los guiones se pueden volver a, a, a seguir tratando, revisando, etcétera, Entonces todo vuelve a una mediana normalidad. Esto es eh, la, la noticia principal de la semana en torno a Hollywood. Eh, yo quiero... Desde aquí expresar la solidaridad con el rechazo a la ley Tudela, la ley presentada por Adriana Tudela. Voy a leer partes de los comunicados que, del comunicado general que se ha emitido desde el, la plataforma de En Defensa del Cine Peruano. Búsquelos en Facebook, búsquelos en Twitter y también en Instagram. Eh, pronunciamiento en defensa del cine peruano, no al proyecto de la ley Tudela. ¿Por qué rechazamos el proyecto Tudela? La congresista Adriana Tudela ha presentado un proyecto de ley, suscrito entre otros parlamentarios por Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, que busca derogar la ley de cine peruano vigente, atentando contra la cultura, la diversidad y la libertad de expresión y creación. Este proyecto no ha sido consultado con gremio cinematográfico alguno, por tanto no tiene legitimidad y demuestra el gran desconocimiento de la actividad cinematográfica nacional. La ley vigente es el resultado del consenso de la gran mayoría de gremios. Este proyecto de ley se opone directamente al cine en lenguas originarias con... Lo cual violenta el reconocimiento de la pluralidad, pluralidad étnica y cultural de la nación, vulnerando la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Propone crear la ventanilla única de autorizaciones de filmación en el territorio peruano a cargo de Promperú, a la que se sometan incluso producciones nacionales. La iniciativa es peligrosa, pues no expone los criterios para brindar esas autorizaciones. Este proyecto propone que el monto asignado para el otorgamiento de estímulos no podrá superar el 50% del coste de la producción cinematográfica audiovisual. In inexplicablemente, esto excluye a la gran mayoría de las producciones nacionales que logran financiarse solo con los fondos del Estado. El comunicado es largo y yo quiero destacar eh, que hay un grupo de eh, más de 300, casi 400 profesionales del audiovisual que se han unido en un grupo de trabajo eh, y están eh, dando batalla al respecto. E incluso hay pequeñas manifestaciones que se han organizado para el día miércoles de hoy, que, que, que estamos grabando para quienes nos ven el sábado, este, pues esto ha ocurrido a mitad de semana. Y se vienen más este, acciones en defensa de lo que nos, lo que se considera, lo, bueno, me, incluir, me incluiré acá, lo que consideramos está mal planteado. Eh, si se quería dar una ley para beneficiar de alguna manera la actividad eh, cinematográfica, no había que atentar contra lo ya ganado en, de, en, en las producciones que, 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 que reciben fondos de la Dirección del Audiovisual de la DAFO, eh, podrían coexistir las otras leyes que se pudieran dar de estímulos. Eh, extensiones tributarias, algún tipo de subvenciones, facilidades para filmación de eh, coproducciones o producciones extranjeras en el Perú, ¿no? Tampoco el objetivo es convertir a, al Perú en una tierra, eh, una tierra abierta y, y, este, y entregar todo para que se, se filme libremente y sin ningún tipo de control. Eso no es el, el fin. Pero me parece extraño que eh, personalidades como Luis Llosa y eh, Miguel Valladares, a quienes se señaló, de Tondero eh, eh, a quienes se señaló en primera instancia en, eh, en un primer momento cómo los responsables de esta movida pues rápidamente han salido a decir que conmigo no es no, no, no hemos tenido nada que ver entonces de dónde de dónde ha venido cómo se ha gestado esto ha sido meramente una movida política parece que eso es lo que está ocurriendo al respecto eh, pues eh, la maravillosa historia de Henry Sugar es lo nuevo de Wes Anderson, que ya está en Netflix. Corran, véanla. Eh, es un mediometraje, 40 minutos. <coughs> Para mí ha sido un pase de vueltas, la pude ver en la mañana. Eh, todo se mueve. El, eh, el, es una, una, un, un cuento de Roger Dahl y que <coughs> se eh, cuenta la historia de un tipo. Que, este, que puede ver eh, sin, sin en, tener que abrir los ojos y Dennis eh, Cumberbatch es un millonario excéntrico que tiene también capacidades de levitación como vemos en el póster eh, hay un montaje muy teatral, mucho más que incluso Asteroid City, los escenarios aparecen y desaparecen los, la, las cámaras se mueven en los planos laterales como los desplazamientos laterales como le encanta Wes Anderson Actuaciones con Dev Patel por ahí, este, también está eh, Ben Kingsley eh, y está muy buena la película. Yo me he divertido bastante, espero que ustedes también. Saludos a Vanessa Vizcarra, quien no conozco en persona, pero es la nueva directora general del Centro Cultural de la Católica, en reemplazo de Mar Marco Lettaller quien también tenía su cargo el Festival de Cine de Lima. Ella es gestora cultural, muy respetada y querida en el medio audiovisual y se le desea lo mejor. En su gestión, el Festival de San Sebastián 2023, ya ahorita acaba, este, pero ha estado eh, muy bien. Ha tenido presencias pues, de Max Mikkelsen, ha estado eh, presentando eh, películas de una selección muy interesante. Eh, yo tengo por acá alguna lista de los, eh, de los títulos. Necesito el apoyo porque son unos títulos un poco difíciles de, de recordar. De, eh, de Argentina, Juan, dirigida por María Elche. All the Roads, taste of Salt, Todos los caminos sucios tienen sabor a sal, de Raven Jackson, de Estados Unidos. Ex-husband de Noah Pritzker. La práctica también de Martín Reisman, de Argentina. La Isla Roja, de Robin Campilo, de Mar Marruecos. Ha llegado también eh, Calac, de Isabella Elof, de, de Suecia. El sucesor de Javier Legrand en Francia, el, Hotel, el Royal Hotel de Kitty Green de Australia. Hay una lista larga de filmes entre los que destaca para los peruanos. Bueno, perdón, antes de, lo de los peruanos, destaca el, el homenaje que se le hizo a, a nuestro amigo Hayao Miyazaki, el gran Hayao Miyazaki, el maestro absoluto de la animación japonesa, quien presentó fuera de competencia, pero se le hizo un homenaje. Eh, presentó el niño y la garza su última producción que ha sido estrenada eh, a principios de año este, con una campaña mínima de marketing han llevado la película a San Sebastián y se dice que a fines de año o principios de 2024 ya tendríamos lo último del maestro Haya, lo nuevo el maestro Hayao Miyazaki que siempre dice con esta película me retiro pero siempre vuelve eh, Martin Scorsese ha vuelto a la carga contra Marvel ha dicho que hay que salvar el cine que eh, siempre eh, quedará nos quedará Nolan y Nolan we trust este que hay una generación que está creyendo que el cine de superhéroes es todo lo que hay en el cine y yo comparto alguna de, de las reflexiones de Martin en algún lugar, me parece un poco extremista en otros, pero es lo que yo personalmente siento, por ejemplo, con el reggaetón, que hay toda una generación, de, ya llevo más, más de 20 años casi, ya no, casi 30 años de reggaetón, creo que 20 es la cifra este, eh, más conservadora de, de contarlo, pero mucha gente que está creciendo, perdiéndose en muy buena música por creer que el reggaetón es la música que hay. Eh, hay una generación de gente que está pensando que realmente eh, el cine de Marvel es todo el cine. Eh, Pachakutec, la película eh, de Mariano Carranza, un documental sobre la escuela de cine de Gastón Acurio, se está estrenando en San Sebastián. Esa película eh, es un documental sé que el nombre completo es Pachacutec de Improbable School. Eh, pues no sabemos más de eso, más de lo que nos han dado la nota de prensa, pero eh, está muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrevistar a eh, Bismarck Rojas, director peruano que eh, está presentando la película Perú, una película muy interesante que tiene que ver con el conflicto minero en Cajamarca y, eh, pues, que ya la vimos en una función de prensa, y tenemos muchas consultas que hacerle al respecto. Ya volvemos. <music> Y vamos a conversar con Bismar Rojas, a quien le damos eh, la bienvenida. Creo que está por ahí. Hola, Bismar, ¿cómo estás? Hola, Sandro, ¿qué tal? Un gusto Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, hoy es una edición particularmente agitada. Este, todavía ni siquiera he llegado, he, he, he llegado a hacer las, las críticas porque pues, hay toda una movida en redes por esto del cine peruano, ¿no? Este, yo te he traído, te he invitado cordialmente, y gracias por aceptar la invitación para que nos sales de Perú. Eh, esencialmente, pero pues, pues la, 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 el contexto me jala a, a jalarte la lengua un poco, ¿no? Y que nos cuentes eh, cuál es tu opinión sobre, así, no, ni siquiera te quiero poner la, las palabras en la boca, ¿no? Te hago una pregunta abierta. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que está pasando con la ley Tudela respecto al cine peruano? Sí, ¿qué tal? Bueno, Sandro, buenas noches, en, en verdad la coyuntura nos invita a hablar de, del tema. Es imposible no tocarlo. Eh, más aún ahora que yo estoy estrenando mi, mi ópera prima, ¿no? me hace reflexionar un poco acerca de, en, en mi experiencia, digamos, cómo la ley Tudela me hubiese afectado si es que esta ley hubiese sido aprobada en su momento cuando yo gané un estímulo de DAFO, ¿no? Este, creo que cierra muchas puertas y, y es preocupante, este porque cierra puertas a, a cineastas independientes, como es mi caso, ¿no? que no, no, no somos una productora grande, mm. eh, cien, cierra muchas puertas al cine regional, al cine no comercial, este, entonces, y, y, y da mucha sensación de que esto, no, bueno, no da la sensación, sino que no se ha consultado a ningún gremio tampoco, a ninguna, eh, ningún actor dentro del medio, entonces, lo cual lo hace bastante... Complicada, ¿no? eh, felizmente el medio se está uniendo, eh, los gremios están conversando, las personas independientes, como es mi caso, también estamos siendo convocadas a manifestarnos uh -huh. de manera na natural este, y también nos está invitando a unirnos, ¿no? a unir voces para, para que si hay una mejora a favor del, del cine peruano, que esto es lo que todos queremos, eh, pues sea, sea unificada, ¿no? sea unida y sea con un bien en común. Mira, yo tengo una postura clara, yo, yo estoy en contra de esta ley eh, y la verdad, eh, obviamente, pues, uno, eh, parte de la coexistencia de estos tiempos es aprender a tolerar al otro, ¿no? Este, a, 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 ten, a tener un poco, nos hemos, tenemos que bañar un poco en aceite y también tener, desarrollar este cuero en vez de piel para que no nos afecten lo que vas leyendo en redes, pero, pero uno es humano. Y, y, y se desespera ante la, la mentira y la, la obviedad de lo que se dice, o sea, ante lo obvio que resulta que te están diciendo mentiras, los políticos, ¿no? Que te están diciendo, por ejemplo, hoy el congresista Cabero, Alejandro Cabero, uh -huh. no sé si has visto la declaración, que dice que él, él apoya, la, él ha firmado el proyecto de, de, de la congresista Tudela, porque él ha visto un montón de películas, pero que no ganan premios. Entonces, por, por las puras estamos dando pal plata a películas que nadie ve, ¿no? Te lo claro. he parafraseado, pero he tratado de hacerlo más justo con el, el, con la cita. ¿Qué, claro. ¿qué, te merece, ¿Qué te merece a ti un comentario de ese tipo? No, creo que hay mucha gente que no está informada, ¿no? Eh, acerca de cómo el cine funciona y qué es lo que significa realmente el cine. El cine es una manifestación cultural importantísima, ¿no? Generamos cultura, nos entendemos a nosotros mismos gracias al cine, este, películas, por ejemplo, que han sido grabadas como Willa Spirka, que en su momento salió justo después, eh, justo antes de, de todos este, los, los problemas que hubieron, las muertes que hubieron del, del golpe, del falso golpe de Estado, ¿no? Que hubo. Entonces, creo que el problema principal con Perú y creo que es lo que tú estás diciendo eh, y que compartimos todos, es mm, Creo que no lo entendemos y no buscamos entenderlo. Eh, y el cine nos ayuda a entendernos, no a construir puentes entre nosotros. Creo que la otra vez pensaba, ¿no? Digo, pero con mi experiencia ¿no? de esta primera película y tratar de sacarlo en cines y lo complicado que es, y ha sido titánico, este, tan grande que acabas exhausto y no sabes realmente qué va a pasar. Digo, este, en verdad las puertas están totalmente cerradas para el cine peruano. Yo creo que a este ritmo nos, consumimos mucho cine extranjero, que no es malo, pero ¿cómo construimos identidad? Este, es. ¿dó, dónde, están, ¿Dónde está nuestra propia cultura y dónde nos vemos reflejados? ¿no? Eh, un poco más y vamos a empezar a celebrar el 4 de julio como fiesta patronal. no como, este, Creo que no hay una construcción de identidad a través de... Eh, de la política, ¿no? Piensan que el cine es, bueno, ah, se, se gasta dinero, y ni siquiera es, o sea, la, el presupuesto nacional al cine es bajísimo, ¿no? Comparado con, con la importancia que representa. Entonces, comparto completamente contigo, hay, hay un desazón eh, por, por la clase política y, y, y creo que sobre todo por el poco entendimiento y búsqueda de entendimiento hacia el cine y las artes culturales, ¿no? Claro. Ahora, también, este, ¿cómo se llama? Eh, hay, una, hay una concepción rara de, o sea, parece que para muchas personas eh, su encuentro con el arte hubiera ocurrido recién hoy, ¿no? Por ejemplo, leo, leo comentarios de que este, el Estado no debería financiar el cine, ¿no? ¿Por qué estamos entregando el cine? ¿Por dónde comenzar? Ante un comentario así, ¿no? O sea, las industrias cinematográficas de todo el mundo dependen del Estado salvo Hollywood, pero estamos hablando pues un, un punto. Corea del Sur de, 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 se entrega parte de su PBI para el desarrollo cinematográfico y mira las cantidades de, 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 de cosas que, que, que van produciendo, ¿no? La India tiene cines regionales, ¿no? Por, que tienen muy desarrollados el cine de, to, de Bollywood y el cine de Tollywood. El año pasado tuvimos RRR, esta película que ni siquiera estaba hablado en Indy, ¿no? Este, sí. etc. Y, y a lo largo de la historia... Pues los grandes pintores, los, eh, Da Vinci o, o escultores, bueno Da Vinci era todo, no, eh, uh -huh. Michelangelo, todos tenían mecenas, o sea, tenían a alguien que les ponía la plata y, y me dirán, pero es que esos eran privados. Era el duque de Mantua, era el, los Medici, que eran el gobierno de ese lugar. O sea, el, eh, los ballets, las óperas dependen de los estados y obviamente de la de la, del apoyo de algún ente este, privado, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? Es, qué, qué, pero esto también ha sido de repente por descuido de los cineastas, de no saber de no saber llegar a la gente, ¿qué, qué, qué, ¿qué responsabilidad nos corresponde a quienes estamos en el audiovisual? ¿Qué deberíamos hacer, en tu opinión? Eh, eh, Esa es una pregunta muy grande, muy difícil de contestar, pero mm. yo creo que lo que el cine hace, lo que el arte hace es eh, autovernos, no, automirarnos. Y creo que mucha fuerza política trata de evitar eso. <laughs> como no, más bien no veamos solamente esto que conviene, no veamos solamente esta cosa que es superficial. Entonces eh, yo diría ahora desde el punto de vista de los audiovisuales eh, creo que nos toca acercarnos más uno como industria porque incluso es, esto, esto demuestra, o sea, por ejemplo, el, esta, el tema de la ley Tudela y toda la unión que ha habido alrededor, y es algo que arrastramos mucho tiempo, es la ausencia de, de un consenso como medio audiovisual, ¿no? Hay distintos gremios, cada uno haciendo su, su trabajo, no todos estamos gremiados, es mi caso, por ejemplo, que estoy empezando un poco a, a buscarlo, pero entiendo la importancia de eso, creo que nuestra responsabilidad como, como personas eh, audiovisuales es primero unirnos, y segundo, buscar a nuestra audiencia. La otra vez hablaba con, con un amigo y, y ya los medios han cambiado, ¿no? Lo que antes, por ejemplo, la televisión era todo, ahora ya está totalmente distribuido, los creadores de contenido, las redes sociales han cambiado el juego. Lo mismo pasa con el cine, ¿no? Creo que el mm -hmm. cine tiene que, que buscar sus audiencias para romper el, el esquema, este... Que, que nos pone, ¿no? que nos pone ¿cómo, cómo podemos llegar a. Creo que el cineasta peruano tiene que plantearse como punto de partida cómo llegar a su audiencia. Más sí. allá de solamente pensar en todavía tenemos el esquema clásico, ¿no? Cine, este, y ya está, ¿no? Y ahora lo nuevo es como Netflix plataformas y ya está. Y si mi película no llega ahí, bueno, pues... Este, sí yo saludo, yo saludo también la actitud del, del, del audiovisual en este momento, ¿no? Han habido diferencias, he podido es, contra, constatar que incluso incluso hay aún algunas divisiones entre costeños y, y serranos, ¿no? De otras partes de regiones, ¿no? Porque dicen, no, que los limeños se fríen, lo he visto, lo, uh -huh. eh, eh, lo he leído, ¿no? Me, me han pasado unos chats de, de, de gente que aún piensa así. Es lamentable, pero dentro de todo... Eh, y las discusiones mismas, este, como pocas veces en, en esos últimos años, hay cierta unidad, ¿no? Este, digamos de una posición de defensa, ¿no? Este, eso me parece bien. Lo otro es de que eh, pues estamos en un entorno ultra conservador, con autoridades muy conservadoras, y este, este proyecto ha destacado pues por la rapidez en la que ha, en que se ha movido, ¿no? Este. No me extrañaría incluso que, que se llegue a aprobar, O sea, mira lo que ha pasado con la SUNED, mira lo que ha pasado con. Este. Si lográramos frenar el proyecto Tudela, en tu opinión, ¿qué debería hacerse después? ¿Qué vendría? ¿Qué, o sea, qué se necesitaría? Mira, yo creo que. Mira, lo ideal, y, y tocamos madera y realmente esperemos que no se apruebe la ley, eh, lo ideal, creo que esto más bien nos sirva de impulso para unirnos y para conversar. Yo creo que las diferencias son, son ricas y son importantes, ¿no? No, eh, la diferencia de puntos de vista es muy bueno, pero siempre y cuando haya diálogo, y creo que ese diálogo tiene que estar abierto, ¿no? esperemos que esto nos invite actores nuevos, este, ya, ya que tienen muchos años, actores con mayor experiencia. Eh, a unirnos a conversar de qué es lo que realmente tenemos que hacer si queremos defender el cine peruano porque esa es la palabra clave creo creo que al momento de que nos unimos estamos defendiendo el cine peruano más allá del cine de comercial o el cine súper su independiente o el cine como lo percibamos creo que el cine peruano tiene que encontrar un solo frente y es decir esta es nuestra expresión y la variedad de voces de esa expresión es importante y es algo este que se replican y trasciende el cine. ¿eh? O sea, es algo que yo he visto y, y, y hablas de política y es exactamente lo mismo, ¿no? Están los de acá, los de allá, los de arriba, los de abajo, los de la izquierda. Los de la... Entonces es una locura. Este, y lo que tú decías hace un momento, no vemos al otro, no queremos verlo, este, solamente queremos acusarlo. El otro es el culpable, el otro es el malo, ¿no? Entonces hay una polaridad y la encuentras en un micro. La encuentras en, en el congreso, la encuentras en, en el cine, la encuentras en la cultura. Hay una polaridad que el peruano es la responsabilidad eh, traspasarla. Claro, traspasarla claro. y sanarla. Ahora, hablemos de pirú. <laughs> Hablemos de Perú. <laughs> Mira, yo, yo creo que de, de algún modo, de algún modo hemos estado hablando de, de Perú porque es parte del, de la temática. Es, un, es este lo que te decía de que. Eh, estas divisiones, esta polaridad es Perú en una gota de agua es la, la temática realmente principal de la película claro, ahora eh, tú has tenido este, eh, experiencia como trabajando en mina o algo así leí no, no yo, yo no he trabajado en mina yo he vivido en Cajamarca, mi familia ah. es de Cajamarca entonces he visto el conflicto eh, social que representa un desplazamiento o varios desplazamientos mineros este, de, de cerca entonces uh -huh. es ahí que yo me, yo estoy familiarizado con el tema y es ahí que yo decido hacer mi, mi primera película acerca de esto, ¿no? Este, igual seguir investigando, seguir empapándome para ver eh, eh, cómo abordarlo, ¿no? Uh -huh. Claro, o sea, yo te haré un disclaimer. Yo trabajé claro. en el proyecto Conga en Cajamarca, ¿no? Este, uh -huh. antes de que todo estuviera mal, en el 2006, <laughs> después todo se fue al diablo. No. Yo conozco la realidad minera por dentro, trabajé medio año, yo, me, me, yo vivía en Cajamarca, a media cuadra de la Plaza de Armas, y ah, mira. Teníamos, teníamos que ir a, a ahí, ¿cómo se llama? A, habían tres campamentos en este, el 18, 27 y 45, si, no, si mal no recuerdo. El 18 era como donde estaban los almacenes, el, nosotros estábamos en, el, en la zona ejecutiva y, a, y el 45 era la mina-mina, no, el Tajo Minero. Uh -huh. ¿no? Este, y y era un proyecto, siempre quedó un proyecto porque nunca se desarrolló. Uh -huh. eh, yo te felicito del lado de del retrato de la realidad de, de ejecutiva, ¿no? Este, dentro de, eh, de cómo se cómo se hablan estas cosas adentro, porque hay ese conflicto, pues no, este, igual tienes que conoces a gente, pero hay algunas inexactitudes que te podría señalar, ¿no? O sea, Sí, claro. Eh, en realidad en realidad el trato con la gente corresponde al área de este, relaciones comunitarias. Uh -huh. ¿no? es, una, es un área completa de gente dedicada a tratar directamente a la gente, este, averiguar qué es lo que esperan ¿no? y, y ver esa, esa transacción. ¿no? De repente una carretera, una, una posta ¿no? y tu ubicación. ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado también sí es cierto pues, de que la, la, el conflicto, esos conflictos... Todos los hemos tenido porque en Cajamarca, pues todos conocemos a alguien que, que, que está siendo afectado por la minería, pero que a la vez de repente trabaja en alguien de, de mina. ¿no? Sí. Eh, yo lo que vi de tu, de tu película es que uno pudiera pensar por el afiche que es una película ambientalista, pero al final sí. es una película de conflicto social. Tú dejas que la gente tome partido o saque sus conclusiones. ¿Es, ¿Es así? ¿Te lo planteaste de esa manera? Eh, la, la razón de lo que yo no quería era hacer una película de muy a lo Disney, que sería un poco fácil, es decir, la película de los buenos y los malos, ¿no? Eh, yo, yo quería que, demostrar la realidad, tú que has vivido en Cajamarca y yo que hemos vivido en Cajamarca, que claro. este tema no es blanco y negro, ¿no? O claro. sea, es, es muy amplio y... La minería eh, no solamente significa maldad y quitar cosas y oro, sino significa muchas otras cosas. Tiene muchas otras capas y, y como el problema principal y has dado en el clavo, el tema principal de la película son, es el punto de vista humanista, no Cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos. Ahora, yo no, yo, yo sí considero que, que la película eh, es sobre todo ambientalista, es decir, está del lado de la naturaleza, pero no lo, no, no, no lo subrayo, como decir, nuevamente. Es muy difícil salir bien librado cuando entras con el tono ambientalista, porque puede ser muy tonto, ¿no? Como, sí. o sea, que, que mi arbolito y mi esto, o sea, obviamente se, se apoya, yo apoyo eso, no me estoy burlando, pero dentro de una narrativa audiovisual, eh, pues eh, el componente humano es lo que te hace... Eh, desarrollar esa relación con tu entorno, ¿no? Totalmente. O sea, la, la película sí, sí tiene una, una orientación humanista en el sentido, ya está bien, evaluemos el punto A, evaluemos el punto B, pero ¿qué está sobre todo esto? Para mí son las relaciones humanas. O sea, ¿cómo tratamos a las personas? ¿Cómo trabajamos con las comunidades? Yo me quedo con, con una frase que dentro de la investigación este, que hice. Eh, cuando suceden desplazamientos en, en comunidades andinas, en comunidades pequeñas, no solamente en la sierra, también hay desplazamientos en la selva, es desarrollo. No es parte del desarrollo, es, un, es una lástima, pero es parte del, del desarrollo, es una consecuencia del desarrollo. Si es que sucediese algo acá, algo así acá, en, como en Lima, en la urbe, en la capital, sería este, un, un problema eh, grande, no? Este, sería un atentado contra los derechos humanos. Yo, por ejemplo, este, hice una investigación en una ONG que ve justamente conflictos mineros. Y acá en Lima, no recuerdo ahorita en, en, en qué distrito, pero existen también proyectos de, de mineros. O sea, a pesar de que no, no estamos al tanto, pero es imposible que se vayan a dar, ¿no? Por, por, por el conflicto que significa. Entonces, ¿por qué todavía seguimos arrastrando este tema de.? Eh, Comunidades pequeñas en la sierra lejana, bueno, son es desplazable. Comunidades en la urbe ya establecidas no son desplazables. No tenemos una, eh, una barrera mental que ahí toca trabajar. Este es por eso que yo me he centrado principalmente en eso, no, en, en las personas. Y hay una pregunta que sale en el trailer, de hecho, este, y usted qué haría si es que esto fuese su casa, su hogar, ¿no? Y lo mismo creo que es la pregunta que, que le hacemos a la audiencia, no, nosotros qué haríamos. Eh, ponernos en los pies del otro. Es una película acerca de, de la empatía, de acercarnos. Claro, y aparte, este, pues Pirú es una, una película que tiene este, muchos eh, elementos, ¿no? Eh, yo, yo no, cuando terminó de filmar, porque le siento también ahí un Tufillo y aspirja, tiene ahí su su, su, su escena de, de cine clásico, no, la comunidad viendo cine. Y, te, y el chiquito sí. también me recuerda a un a un Sisto, este, un aclara sí. eso ¿cómo fue? ¿es coincidencia o cómo, cómo fue la cosa? No, ha sido una bella coincidencia este, yo te lo digo porque la película nosotros la escribimos el 2015 Ajá. y Las Pircas, si mal no recuerdo, también ha sido escrita el 2016 y creo que ha ganado el 2018 eh, el premio Y nosotros terminó... fue? Se, se, ¿se filmó en 2017? ha tenido como 10 este... años de desarrollo ha sido una cosa sí. loca. Sí, bueno, entonces algo similar a nosotros, este, yo veo Wilak Pirja, cuando llego a Lima, termina, nosotros terminamos el rodaje en octubre del año pasado, yo llego a Lima y me entero de, de la película y me pareció magnífico, o sea, desde el punto de vista coincidente, pero no tiene, tiene como, bien lo has dicho, tiene un tufillo, una, una mezcla, porque tenemos a un niño... Tenemos una escena del cine, si bien nuestra película no trata sobre el cine, este, me, y, y me dio mucha esperanza porque sentí por el apoyo que tuvo, porque una película 100% grabada en, en quechua, con una historia también este, que mezcla, habla también de, de la globalización, ¿no? de, de cómo la globalización en el caso del cine, este, cómo no crecemos con ella. Eh, y, y la película... Eh, Calzó mucho en la gente, ¿no? Entonces, para mí fue como algo positivo. La otra vez me preguntaban, y yo creo que indirectamente nos abre también puertas, porque creo que la gente está más abierta, una vez más, a, a escuchar películas distintas. Porque recordemos que si regresamos, hacemos un rewind muchos años, <laughs> o algunos años atrás, no muchos, eh, las personas ven el afiche Algo de la Sierra y es como, ah, película autor densa, aburrida, parca, no la veo. Este, y hay una división no salvo la gente que le guste el ah, cine este, entre película comercial grabada en Lima entretenida película este, eh, regional un poco temática de repente un poco más densa más complicada eh, más autoral a veces entonces para mí Wallach Pirca abrió como esa posibilidad de una película híbrida no que también es lo que representa Perú es una película que es entretenida pero a la vez también es muy autoral, como el caso de Vilaspirca, ¿no? Ahora tú, tú, este, has venido de la publicidad, este, veo que tus trabajos son básicamente publicitarios. Tienes algunos, este, pequeños, unos cortos o para unos trabajos que son de video para empresas, este tipo de cosas, ¿no? Este, sí. cuando, cuando ahora que estrenas, ¿estás, estás, listo para, para, me imagino para las palmas, pero también para los palos. Sí, mira, este, bueno, eh, mi, mi trabajo, yo estudié cine, bueno, yo me metí a estudiar cine en la Universidad de Lima, eh, como, como buen cineasta, pero antes he tenido que recursearme <laughs> para, para seguir en el medio, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo es eh, publicidad, pero buena parte también he hecho un par de cortometrajes, he estado en México, en Argentina, he estado, por ejemplo, el año que yo gano, el 2021, yo estuve en el Festival de Cine de Guadalajara, ¿no? Con otro proyecto. Eh, he dirigido un par de series, entonces sí estoy muy metido en el mundo audiovisual, es mi, mi pasión principal, uh -huh. el, el... y felizmente eso me da la, la experiencia también de, de entender cómo funciona, ¿no? Eh, y de entender el, el, la visión que uno maneja, la visión que uno maneja es tu todo, la razón por la cual existes, eh, las no. palmas, las críticas llegan y realmente nunca sabes cómo van a llegar, esa es la verdad, uh -huh. nunca sabes, este... Bueno, Como yo, te, yo, yo, te puedo, yo te puedo, con todo respeto te puedo adelantar un par de críticas de, claro. de la película. Hay unos pro, y, y lo quería, este, eh, lo quería tocar antes, pero bueno, vamos hablando del cine, ¿no? Pero bueno, eh, hay unos problemas de foco. Eh, veo en algunas en unas tomas. Eh, ¿te, has, ¿Te has percatado de eso? Hay una. Ah, sí, hay, hay una, hay una toma en particular. Lo que pasa es, es un tema técnico un poquito este, complicado. Eh, nosotros grabamos en anamórfico, y el yeah. anamórfico, eh, estás familiarizado con el anamórfico, que es el, yeah. el, el no lente es. digamos un poco panorámico, digamos, no. ¿no? Para, para tener ese look panorámico. Este, en algunos casos, llegar al foco como te dan los lentes esféricos, este, yeah. nítido, no es, no es la misma lógica, no es el, no es el mismo juego. Entonces hay una toma en particular que sí, sí está se, se va el foco en un ratito, ¿no? Este, dentro dentro, de dentro del el carro el, del carro. Claro, sí te sí, va sí. a qué claro, pasó. Sí, sí, sí. Es una de esas cosas, este lo, y, y realmente y hay otros, hay otros, este, a nivel técnico, cosas chiquitas, ¿no? Que definitivamente no, no son pues este cosas que uno quisiera, pero que se han dado y y que desafortunadamente también por el, el tema de los tiempos los, contra, eh, los problemas que hemos tenido durante el rodaje pues eran escenas que nos hubiese encantado volver a grabar o, o volver a tener no pero no no se pudo así que toca aceptar la, la buena crítica como la tuya <laughs> sí. bueno eh, gracias bismarck por tu tiempo de verdad quisiera seguir hablando este más eh, ha quedado corto el tiempo por para hablar de Piru, en todo caso, podemos hablar más adelante de tu película. De todas maneras, mucha suerte por el esfuerzo y estaremos conversando en una próxima oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y hago acá mi pequeño Cherry. A partir del sí, próximo claro, jueves. Este, a partir del próximo jueves, 5 de octubre, en los cines. Este, si es que les llama la historia que hemos conversado un poco el trailer. Eh, dense la oportunidad de ver Perú y también, eh, acá estamos abiertos a escuchar los comentarios este, positivos como negativos para seguir aprendiendo Claro que sí, de todas maneras la, lo, acá decimos de que lo bueno se celebra lo malo se señala, pero igual todo es la perspectiva constructiva, todos estamos empujando al cine peruano este, estamos, en eso estamos unidos Muchas gracias Bismarck, un abrazo hasta una próxima oportunidad Gracias Sandro, un abrazo ha sido Bismar Rojas, director de Pirú, esta película que ingresa a la cartelera la próxima semana con el tema minero, el, con los conflictos y las, los vaivenes de un par de personas que llegan a trabajar en una comunidad altoandina en Cajamarca y no saben lo que les deparará el destino. Eso es Pirú, la próxima semana en Cartelera y volvemos en un momento con las críticas de la semana. Y vamos con las críticas de la semana. Eh, extraño mucho a mi querida Zoraida Rengifo para el contrapunto de rigor, pero así que haré lo mejor que pueda, Zoraida, Esta secuencia para ti. Vamos a comenzar con No me rompan, una comedia que en realidad. En Perú se la está marqueteando como a Salvador del Solar como protagonista. Se lo pone en ese póster donde están las dos de ahí. Pero él en realidad es un personaje de apoyo. Eh, esta comedia eh, es argentina, una coproducción de Tondero eh, que, que tiene a protagonistas, de protagonistas a Carla Peterson y Julieta Díaz. Dos. Tromes, dos, dos chicas muy conocidas, dos actrices mayores muy conocidas en la Argentina. Ya se me salió por querer arreglarla, empeoré, dije, actrices mayores, eso no quise decir, dos actrices de gran trayectoria en Argentina. Este, uh, la historia es que, eh, pues, eh, Carla Peterson eh, es una, la rubia, ella es una actriz muy conocida en Argentina, esa es la historia. Y este, se encuentra con una amiga del colegio, la interpretada por Carla Díaz, la de Pelo La Morena. Eh, una se ha dedicado a las tareas del hogar, La Morena, y otra es una estrella de la televisión, La Rubia, quien busca de todas maneras seguir eh, conservando la belleza, que ya con los años un poco el, el, la belleza física le está haciendo esquiva. Entonces busca desesperada un tratamiento de belleza eh, ideal para ella. Eh, por coincidencia, la morena es eh, una eh, emprendedora que vende eh, bálsamos y cremas faciales fabricadas en casa con ingredientes naturales. ¿no? Pero nuestra amiga la rubia, este, pues buscará el camino fácil y ahí entrará a tallar nuestro estimado Salvador del Solar. Quién es eh, un científico, si sí, un científico, también este, eh, un empresario medio sinuoso, quien tiene a cargo una, una especie de crema este, milagrosa que no está realmente testeada y que le, ocurre, le causará unos, este, unos eczemas en la piel a la rubia. Y entonces se arma el tole, tole y no me rompan, tiene que ver con esta lucha por la eh, belleza que imponen los medios y que en Argentina, sobre todo en sociedades que tienen esta, esta onda tan cosmopolita, pues es más imperante en los medios de comunicación y en las, eh, en las esferas del espectáculo. ¿Está divertida? Está divertida. ¿Es la mejor actuación de Salvador del Solar? No lo es. Es una actuación normal. Yo creo que Salvador Solar está desarrollando todavía su eh, vena cómica. No es entona del todo, pero sí se siente que, que el papel no le era lo que él pudiera haber desarrollado en un entorno mejor. Las dos actrices centrales no las conocía. Mucho gusto Carla Peterson. mucho gusto Julieta Díaz. Hacen un buen papel. Es divertido por el lado de ellas. Las, es una comedia de enredos, etc. Pero no es de lo más notable de, de este año, no está entre las mejores comedias. Sobre un 5 le pondría un 3 y con la justa raspando. Eh, no, no es la, la, mi recomendación de la semana, hay otras cosas más importantes para, para ver. Así que no me rompan, lamentablemente no pasa la, la vara de aprobación. Vamos con lo siguiente que es eh, extraña forma de vida. Ahí sí estamos hablando palabras mayores, Zoraida me va a envidiar que yo esté hablando de esto sin ella. Es la última película de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, director manchego, de extensa filmografía. Tiene a Ethan Hock, nuestro amigo de la trilogía de tres formas, de de, tres formas de, de... de este... Antes del atardecer, de la trilogía antes del atardecer, antes del amanecer, antes del amanecer, ¿no? Que ya dicen que se viene la cuarta. Y el gran Pedro Pascal, que tiene una extensa carrera filmográfica, pero también se nos ha hecho favorito por las series de Juego de Tronos y también eh, Mandalorian. Ok, ¿de qué trata esta extraña forma de vida? Pues dos vaqueros, dice Almodóvar, en la vida real ha dicho de que esta es su respuesta a Secreto de la montaña, Brookman Mountain. Eh, en este caso eh, tenemos a Ethan Hawke como el sheriff de una pequeña ciudad, un pequeño, perdón, un pequeño pueblo. Eh, es el sheriff llamado Jake y pero Pascal es Silva, un antiguo amor de este alcalde y una historia homosexual. Como vemos, este Silva viste una chaqueta verde, mea brillante, y llegará al pueblo a intentar hablar con el sheriff Jake sobre un problema que le aqueja, que es su hijo está involucrado en una, en un, una investigación por homicidio. Él llegará a interceder ante su antiguo amor, el sheriff, para que no lo persiga o no lo mate, ¿no? Algo, alguna clemencia que tenga eh, con su hijo en virtud del romance de los tiempos anteriores que tuvieron. ¿no? Esa es la historia básica. No puedo contar mucho más porque eh, la película es un cortometraje que cuando ya está calentando, y no voy a spoilear más, pero es lo que tengo que decir, cuando está calentando, pues se acaba. Entonces yo tengo la esperanza de que este, este Cineastus interruptus, este coitus interruptus visual que tenemos todos, eh, se desarrolle de repente en una película más completa, ¿no? La película tiene la belleza y la precisión visual característica de Pedro Almodóvar, un maestro del diseño de escenarios, un maestro de la iluminación, las texturas. Eh, la, 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 la paleta de colores, ¿no? Que siempre el rojo presente por ahí, el rojo Almodóvar siempre está por ahí, es, ese verde, la chaqueta de Pascal también nos remite a, a anteriores este, obras, de, ¿no? este Como Todo sobre mi madre, o, o este, Volver, también me acuerdo haberlo visto tan brillante, ¿no? Eh, la, la acción también está bastante bien, pero Almodóvar parece que le da vuelta al, al género, tiene unas unos, unas un, eh, empieza como eh, westerns clásicos y pone una melodía que son un fado, ¿no? Este eh, que le da cierto elemento elegante eh, a la narrativa. y Ethan Hawke con este, nuestro amigo Pedro Pascal, pues tienen una química fenomenal. Ahora, comparable a la de eh, Secreto en la Montaña, Broadback Mountain, yo creo que Broadback Mountain está mejor en ese sentido. Lamentablemente, pierde porque no se desarrolla más. La historia entre ellos, pero si tuviéramos más de esta historia, quizás sería mejor. Seguimos con lo siguiente, eh, porque extraña forma de vida. Está en el centro cultural de la Católica y este, ya se acaba la, la, la pasada de, eh, de exhibición. Ojalá que la vuelvan a traer. Gran película. Vayan a verla, no se la pierdan, que está muy bien. No es lo mejor al modóbar, pero está bastante bien. Y ya, y finalmente, el plato fuerte. Casandro. Le quiero mandar un saludo y, una, y un especial, bueno, es un saludo con un puñete inter, inter, eh, interatlántico este, a un amigo en España, a Nilton Torres, que por años se vacilaba conmigo. Yo, está, yo trabajaba en el suplemento Domingo del Diario de la República, eh, allá por el 2004-2006. Cada vez que él me veía me decía Casandro, llegó Casandro el exótico. Y yo pensé que hablaba una tontería y me reía, no sabía que me estaba agarrando de horno, diciéndome que yo era un, yo, yo le recordaba a este luchador gay, que es un, una gran leyenda del cachascanismo allá en México. Yo tampoco lo conocía, obviamente me, me, me he enterado de todo el asunto, ya le mandé, a, ya le mandé la moto a, a, a mi amigo Nilton Torres allá en España. Um, Gael García Bernal es el intérprete de esta, esta película. Esta película la encontramos en Amazon Prime. No se la pierdan porque es de lo mejor del año para mí. He, he leído comentarios que dicen que no, que no pasa nada, que está aburrida. Yo, yo sí me conecté. Yo sí sentía a Gael García Bernal metido en la piel de, de Saúl Armendaris. A quien se conoce como Casandro el Exótico luchador mexicano que vivía en la frontera del de Paso eh, y que, bueno, pues desarrolló su carrera este, abriéndose en base a carisma, a mucho sudor, sangre, sudor y lágrimas. Y vemos una historia que es bastante eh, concesiva en ciertos momentos, ¿no? Porque pues eh, hay matices del personaje y en por momentos eh, se convierte en una transición, una historia edificante, ¿no? Una historia que, que bueno que sabe, sabemos que Casandro va a triunfar, ¿no? No hay mayor sorpresa en eso. La película ha contado con la propia eh, asesoría de Casandro, el verdadero Casandro. Por ahí también vemos al hijo del Santo, ¿no? Este otro luchador mítico haciendo las escenas reales de lucha con contra Casandro, eh, a Gael se le siente totalmente eh, en el papel, nos recuerda su rol de la mala educación, de Almodóvar también. Y eh, pues, eh, mucho más que decir, sí, eh, es una película que tiene a, a, nada menos que Bad Bunny. Bad Bunny hace de uno de los amantes de, de, de Casandro y no lo hace mal. Ya lo hemos visto a él en una película con Brad Pitt, una de acción que se me fue el nombre, pero aquí no desentona para que no, o sea, como cantante no lo soporto, pero como actor no está tan mal. Ojalá que deje de cantar pronto y se dedique a la actuación y nos, nos libere de ese sufrimiento. Pero, mientras tanto, las escenas de pelea están bastante bien logradas. Yo eh, aplaudo la entrega de Gael García Bernal a este rol. Yo anticipo de que acá van a, van a hablar de, de carrera al Oscar desde ya. Y siento que este, eh, a nivel de eh, diseño y producción, los vestuarios, escenografía, cinematografía, pues también han hecho un gran trabajo. Eh, Casandro está disponible en Amazon Prime, me parece uno de los estrenos más importantes de la semana. Y espero que lo disfruten porque de verdad vale la pena. Eso ha sido el, eh, la sección de nuestras críticas. Volvemos en un momento. Para cerrar con los sinendatos. Está jugoso, no se lo pierdan. Y ya vamos cerrando con los sinendatos. Esta vez los Cine Datos están también muy interesantes, pues eh, vuelve la semana del cine de la Universidad de Lima. Esto, entrada gratis, se viene con todo ahí, todavía no, 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 no puedo revelar, me han, me han dateado algunos títulos, pero me dicen que no está confirmado, así que lo dejo ahí nomás, no quiero encender la pradera por, por encenderla. Eh, del 11 al 18 de noviembre en la Universidad de Lima, ingreso gratis para todos, vayan con DNI, vayan, no dejen de ir, que se viene, va a estar buenísima. Eh, vuelve también el Festival de Lima Alterna, del 13 al 22 de octubre, como les he comentado la semana pasada en el sitio del de Festival de Lima Alterna, eh, ahí en, eh, también en Facebook han inaugurado todo un ciclo de ruta al festival con grandes películas como Fairy Tale de Alexander Sokurov, eh, ciclo de cine japonés este dato me llega gracias a un tweet de nuestro amigo Juan Carlos Ugarelia, que le mandamos un saludo eh, ciclo de cine japonés eh, del jueves 5 al 12 de octubre eh, no se lo pierdan, va a haber también este, algunas sorpresas por ahí todo el mundo quiere que traigan la de Miyazaki pero dicen que no, esta vez todavía no podrá ser eh, se anunció que llega May, December o como se va a llamar en castellano, Secretos de un Escándalo, ¿no? una película con Natalie Portman y Julianne Moore. Dicen las fuentes informadas que esto va a ser para diciembre o enero, dependiendo también de cómo vaya el tema de la carrera al Oscar. Hay, una, hay unos temas comerciales que se tienen que definir ahí, pero eh, que se viene, se viene. Eh, Hogar dejando Burmester, documental que va del 30 de septiembre. Hasta el 11 de octubre en el Centro Cultural de la Católica de Cine Teatro Irracional. Eh, Pop Patrol, 5 de octubre. Eh, um, el Exorcista Creyentes, 12 de octubre. Los Asesinos de la Luna, eh, que viene con un nuevo afiche, lo último de eh, Martin Scorsese, el 19 de octubre. Five Nights at Freddy's, 26 de octubre, película de terror con unos osos, unos osos de peluche asesinos. The Marvels, lo nuevo con eh, Brie Larson, ahí eh, viene en IMAX y eh, llega el 9 de noviembre. Percy Jackson y los dioses del Olimpo para el 20 de diciembre, para los fans de la saga de Percy Jackson. Golgana de Taita, Taika Waititi, ahí también está Michael Fassbender, no se lo pierdan que está ahí escondido. Eh, una historia sobre un equipo de fútbol. Que está venido a menos, llega el, el entrenador Fassbender para levantarlos y hacerlos héroes. El ciclo de Cine One Car estuvo es, ya está en las últimas eh, del de Centro Cultural de la Católica, creo que eso se ha pasado. Pero, eh, en fin, esto ha sido todo por el, el día de hoy. Ya nos vamos. Eh, eh, quiero mandar un saludo especial a mi gran amiga Soledad Regifo, quien está de descanso por estos días. Eh, un abrazo fuerte desde acá. Esto ha sido todo por hoy. Eh, en la producción general está Araí Tejada. Este, yo soy Sandro Mayrata, eh, acompañado siempre por Soraya Rengifo, eh, quien estará de vuelta seguro la próxima semana. Estamos desde Lima, Perú eh, con Tribu TV y en Reflector. Se vienen grandes sorpresas. Muy pronto va, este espacio va a tener una metamorfosis radical. Eh, ya les estaremos contando más adelante. Eh, será un gusto estar con ustedes. Cuando esto ocurra. Un abrazo. Hasta la próxima semana.